En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, la Secretaría de la Paz reconoció con el cambio de la Rosa de la Paz el aporte del Instituto Neurológico de Guatemala en la atención de niños y adultos con esta condición. El reconocimiento busca visibilizar que los jóvenes con esta discapacidad, por medio de los programas de la entidad elogiada, logran su inclusión en el ámbito académico, deportivo y laboral, haciendo de esta una sociedad más equitativa. En el marco de los derechos humanos, nosotros impulsamos acciones afirmativas en favor del colectivo con discapacidad y en este caso por la conmemoración del día de ayer. Hoy se otorga el cambio de la rosa a niñas y niños y se les da un diploma de reconocimiento. Vemos cómo se trabaja, se ha trabajado y hay avances porque podemos ver en la sociedad guatemalteca que hay niños con síndrome y niñas que trabajan, jóvenes también que ya se incorporan en algunas empresas. Las vemos ahora en una banda que nos van a amenizar. Conocemos los dotes artísticos que tienen, hay pintores. Es impresionante cómo con la ayuda, primero de la familia, que es fundamental, y luego con la institucionalidad pública, en este caso del instituto, y todo el apoyo que la junta directiva les brinda es fundamental. Como instituciones, muchas veces no tenemos todo, digamos, el acompañamiento y los recursos, pero sí la abogacía, sí monitorear los acuerdos de paz, y ya le hemos dicho a la señora directora, personalmente conozco el instituto, es un establecimiento bastante limpio, muy organizado, con una atención increíble, hay que hacer un reconocimiento a su personal que labora, eso estamos haciendo y acompañándoles. El Instituto Neurológico ha destacado en la innovación de terapias psicológicas, fisioterapia, hidroterapia, estimulación temprana, neurosensorial y de lenguaje, con las que ha logrado avances en las habilidades psicoefectivas, intelectuales y motrices de las personas con síndrome de Down.